Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Doro Fighter del año 2016, hace nada, de Tensei Kobo, o Hiroshi Kobo, en lo que viene a ser el número 555 de la serie de juegos para MSX. O sea, es un juego actual, digamos. Y evidentemente, en cuanto empiece, pues vais a ver un montón de reminiscencias a juegos ya pasados por el canal. Concretamente a uno. Ya el nombre de Fighter y que llevemos un coche, pues ya empieza a hacernos olisquearnos lo que nos vamos a encontrar. Y efectivamente, así es. Así es. Como digo, un clon de Fighter, en el cual pues cada uno de los coches rivales pues hace sus movimientos. Este, por ejemplo, ya veis que se mueve hacia donde estemos, lo podemos menear. Este va todo recto, el verde. Cada color hace una cosilla, ¿veis? Estos van rectos, pues nada. Este va a venir hacia mi lado, yo me voy hacia el otro y eso. Y acelero. No vamos a tener una especial dificultad. Vamos subiendo de nivel, eso sí, el coche. Vamos adelantando, tenemos que adelantar supuestamente a 40 coches, pero al final son más. Porque ya estáis viendo que adelanto y adelanto y el rank no acaba de ir descendiendo, en este caso, que tiene que ir descendiendo hasta el 1 para terminar primeros en la carrera. Bueno, como habéis visto, los corazones con una P nos van subiendo de nivel hasta el nivel 9, en el cual pues tendremos la máxima velocidad. Bueno, el juego ya veis que simula túneles y tal, al estilo del Hyper Rally, la verdad, el Hyper Rally de Konami, tal cual. Pero lo que no simula son las curvas. Porque lo que parece que estamos es en una... Bueno, si no fuera porque a la izquierda tenemos una playa, iba a decir que parece que simula una carretera de estas de Castilla. Pero claro, en Castilla no, playas no hay. Por lo menos marítimas. Al menos marítimas, playas marítimas no hay. Desconozco si hay playas fluviales, pero marítimas no. Pero vamos. Que eso, que parece simular una carretera de Castilla, porque claro, lo que nos llama por lo menos aquí la atención en Galicia, que es todo lo contrario. Yo por lo menos cuando voy a Madrid, cuando voy con el coche, pues desde aquí, pues evidentemente cuando llega a Castilla a veces dan ganas de amarrar el volante y echarte una sobada mientras vas todo recto, porque vamos, evidentemente no se hace, sobre todo lo de dormir, lo de agarrar el volante, dejarlo ahí y tal, eso sí, porque ya digo, es que es todo recto. Claro, y digo, comparo con Galicia, pero bueno, eso, los que seáis de por aquí, pues ya sabéis, en Galicia como se estilaba lo que es el minifundio, es decir, que cada fulano individuo tuviera su pequeña porción de tierra, y por Castilla se estilaba más el latifundio, es decir, que el fulano castellano tuviera amplias extensiones de terreno cada uno de ellos, con lo cual a la hora de construir la carretera y comprar y esquivar minifundios, pues tenéis que andar haciéndolo a curvas, esquivando. Y hemos mejorado. Yo me acuerdo de pequeño que había secciones que era aquello un mareo de curva continua. Y sin embargo, pues claro, en Castilla era la cosa pues más sencillita y el terreno generalmente pues es más plano. Aquí suele ser también más arriba y abajo, más escarpado dicho. Y por eso, mira, ahora que me está adelantando un halcón, la madre que lo parió, pues parece que sí. Así que nada, ya digo, vamos a tener una recta infinita. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto se parece evidente un montón a la fase del puente del Road Fighter, que creo recordar que era la tercera. Creo recordar, que tampoco lo tengo seguro. Y poco más. Bueno, aquí los camiones estos tiran mierda. Y la verdad es que poco más. Bueno, no es el primer, digamos, clónico o juego similar al Road Fighter. Ya, por ejemplo, tuvimos el Highway Fighter no hace mucho. Que bueno, ese ya es más. No, bueno, no más moderno que este. Iba a decir más moderno que Road Fighter, desde luego. Pero no que este, claro. Pero no que este. Y bueno, y luego también el clon aquel de Casio, el Car Fighter, pero ese tenía ya, si os acordáis, tenía más cosillas, tenía disparabas y tal, o sea, era más fighter que Road Fighter, evidentemente, era más fighter que el Road Fighter, tenía más cosillas. Este es más clasicote, pero bueno, son también los típicos juegos de aquí, de Hiroshi Kobo, que en eso es muy, como hay otros japoneses, otros programadores japoneses que también son muy querentes a hacer este tipo de juegos, o sea, más sencillito y sin meterse en muchas historias, y vamos a hacer un juego muy directo. Sobre todo, si me pongo de ejemplo a Kobine, que ya lo he tenido varias veces, o
o está, por ejemplo, el Nobuaki Washio, que bueno, que es el de. Que todavía no estoy en un juego del Butagili y alguno más. No me acuerdo cómo se llama, el Overdrive, Shoulder Overdrive, o algo así, no me acuerdo el nombre, bueno. Pero bueno, ese ya hace juegos más, digamos, con más principio y final y todas estas cosas. ¿Sabes? Una cosa más, digamos, más a juego, no sé cómo explicarlo, quizá más a juego comercial sería la explicación, o sea, más a juego como lo entendemos, como pueden ser los juegos que hacemos aquí en Europa, más bien, en esta época actual. Y quizá no lo estoy explicando, no sé si me entendéis lo que estoy intentando explicar, vamos, pero vamos, por lo menos en el caso, sí, se entiende mejor lo que quiero decir sobre los juegos japoneses en el sentido este de que son así como este Dolo Fighter, que bueno, este tiene principio y final, pero ya digo que no intenta complicarse en exceso ni hacer virguerías técnicas ni nada parecido en general. Por ejemplo, Kobine, aún sin quererlo, pues acaba. Mira, se está adelantando la muerte. Eso no puede ser nada bueno. Kobine, pues eso, tiene juegos que son pequeñitos, pero siempre tiene alguna cosilla. Es como que descubre una cosa y hace un juego alrededor. Es decir, la inercia del. Hace una especie de imitación de los movimientos del Super Mario, bueno, de Mario Bros. En la NES, y todo esto, y hace un juego que lo use, simplemente. Un pequeño juego que lo use. Más en ese sentido. Y este Dolo Fighter, perdón, Dolo Fighter, este Dolo Fighter, pues es algo así, es tratar de hacer como una especie de homenaje al Dolo Fighter, pero tampoco sin muchas complicaciones, o sea que el juego es divertido y no se mete, si metes en más detalle. Y lo hubiera venido bien, lo hubiera venido bien, ya no curvas, sino estrechamientos de calzado y todo esto que teníamos en el Dolo Fighter, pues yo creo que le hubiera venido bien a la jugabilidad del juego. Siempre das más variedad, siempre ofreces más situaciones en la carrera y eso ayuda. Que el juego está bien, o sea, el juego está bien, es divertido y tal, pero eso es llega hasta donde llega, es lo que es. Tiene más juegos y sigue haciendo juegos hoy en día, Hiroshi Kobo. Es más, Kazukin-chan era de Kobo, me parece. Si no recuerdo mal, trajimos aquí a la Caperucita Kazukin-chan, si ha elegido Hiroshi Kobo, de aquella lo puse como H.Kobo. Es que a veces firma como H.Kobo, otras como Tensei Kobo, MSX Tensei, tiene varias formas de firmar, pero si ya he traído la Kazukin-chan no Kinogogari, que era la de Caperucita Roja en busca de setas o algo así, o en busca de champiñones, era la traducción, trajimos ya hace bastante, además lo tengo por aquí, y era el número. 336 hace 220 vídeos. Que es que así con la. Que así con la tontería. Que así con la tontería llevamos un poco. Bueno, ahora nos está adelantando un perro. Que esto ya parece, no sé. Iba a decir de humor amarillo, pero vamos, ya parece de agarro como puedas lo que va pasando por izquierda. Bueno, aquí, desde luego, las luces no funcionan. Se supone que estamos en un túnel, supongo, porque o si no es la noche, es una noche cerrada. Además que se ven los coches contrarios. Pero bueno, ya veis que al llegar al nivel 9 pueden llegar a más corazones que supuestamente te darían un aumento de nivel, pero del nivel 9 ya no vamos a pasar. Y ahora, que nos pasa un transistor. Qué maravilla. Pues una cámara de fotos, ¿qué es eso? La radio con antenas, una cámara de fotos, es. ¿Qué es? En eso sí que se entretuvo, en hacer curvas no, pero en poner chorradas por los laterales para sacarnos una sonrisa, pues eso sí. Ahí, ¿veis? A veces cuenta, a veces no. Son realmente cuando. Yo creo que son los azules. No lo compré en ese momento, pero yo creo que son los azules lo que te cuenta como ranking. Vamos a verlo ahora. Mira, este me va. ¿Veis? He descendido uno. Este lo adelanto y no cuenta. Efectivamente, son los azules, claro. Son los azules. En su momento, me igual y no se adelanta ahora. Y ya está saludando y moviéndose de un lado para otro. Bueno, qué maravilla. Pues efectivamente, son los coches azules. Mira, eso no lo tenía apuntado. Y en su momento, simplemente, como llegué al final y gané, tampoco me fijaba mucho en qué era. Bueno, ya veis. Coches azules. El resto deben ser como. A lo mejor esto es una carrera ilegal de estas que a veces hacen por ahí. Y como la famosa es la Gumball, o como en la dice se llama aquella que van los caprichosillos ricos con sus coches y su supuesto derecho
a ponernos en peligro yendo a 200 y pico por las carreteras. En fin, que claro, como son ricos, se creen que pueden hacer lo que quieran, en fin. Y bueno, estos carros, claro, cuando paraba la Guardia Civil y les ponían la multa, les tiraban el dinero a la cara, poco menos, ala, sírvete tú mismo y coge la propina, poco menos. Y ya en la recta final, pues conseguimos el primer puesto. Aquí simplemente ya no es morrarse, ya veis que esos azules, claro, ya son más puñeteros, que hacen ahí un vaivén. Básicamente imitan, es que tampoco hay muchos más movimientos que hacer, imitan los de los Warfighter. Bueno, llegamos de primero y conseguimos la copa. Sí, ya veis que tiene final, ¿veis? Por lo menos tiene final, eso está bien. Y lo que no va a tener, eso sí, es evidentemente sección del kiosco, ya que, siendo del 2016, pues como que para la sección del kiosco, el otro vídeo que saco hoy, que ya los tendréis disponible, que bueno, el juego no es que sea muy para allá, pero bueno, tiene sección del kiosco, habrá que echar un vistacillo a ver qué nos dicen las revistas que traigamos del kiosco de Julián. Bueno, en lo que respecta al Dodo Fighter, pues eso, otro juego más, otra curiosidad más de juegos actuales, en este caso venidos de Japón, que hay que buscar, pero se acaban encontrando varios, bastantes. Y nada más, aquí me despido, espero que os haya resultado entretenido. Hasta otra.